Hola moteros y moteras, en moto por Suiza, deja estos maravillosos paisajes y nos vamos de vacaciones a España, a Toledo, a mi ciudad, la ciudad que me vio nacer. Os voy a contar una historia muy interesante de mis inicios como motero, de mis antecedentes, sí. Y al final del vídeo tengo un mensaje muy importante para vosotros, volveremos otra vez a este mismo punto y os explico una cosa que he vivido en España. Después de la intro, empezamos. Bueno, pues nos encontramos en el aeropuerto de Zúrich. Vamos a pasar los controles de seguridad y después a casa. La normativa cambiante del COVID hace que hoy podamos viajar únicamente con el código QR. No hemos necesitado hacernos ni test, ni estar vacunados, ni nada, absolutamente nada. Ahora se puede viajar desde Suiza a España libremente. Estamos hoy a 9 de julio del 2021. Veremos qué pasa en las próximas semanas. Hola moteros y moteras, amanece un nuevo día en la bella ciudad que tengo aquí a mis espaldas, Toledo, la ciudad que me vio nacer y que ahora os voy a enseñar los puntos más interesantes. Además de un recorrido por sus calles y sus monumentos más emblemáticos, os voy a decir por qué soy motero, qué antecedentes tengo en la familia que me han llevado a serlo. Bueno, pues nos vamos a pasear por sus calles y la voz en off os va contando un poquito más de esta bella ciudad.
Llevo casi 15 años viviendo de manera continuada fuera de España y Suiza es mi tercer país extranjero en el que he vivido. Pero volver a casa, volver a tu tierra, siempre tiene un significado especial. Uno nunca se acostumbra a este momento, estos nervios de volver a lo que un día fue tu rutina. Sí que es verdad que con el tiempo y la experiencia los nervios se amortiguan, pero no desaparecen del todo. Hacía casi 2 años que no iba a España, a mi Toledo natal, a mi tierra. Entre el maldito bicho y mis circunstancias personales, me había sido imposible. Este verano todo parecía cuadrar, y allí íbamos de nuevo, volvíamos a casa, volvía a mis orígenes. Pero en este vídeo no solo quiero enseñaros mi precioso y querido Toledo, la ciudad para mí más bonita del mundo entero, sino que además quiero enseñaros mis antecedentes familiares moteros. Quisiera empezar el paseo por Toledo con un poema que escribió la famosa Gloria Fuertes en homenaje a esta ciudad, desde su particular visión de las cosas y de su manera de describirlas. Con la bufanda del río, Toledo se abriga del frío. Con la campana mayor, se quedó sordo un señor. Con la tajada del Tajo, un perro se vino abajo y los árabes, con destreza, convirtieron el agua en belleza. Fijaos bien en lo que os digo, 500 curas y 800 mendigos forman este pueblo que corte ha sido. Comprensión y pesetas a Usía pido, que yo soy de los guías el mejor guío. Compresión y pesetas le pido a Usía, yo soy de los turistas el mejor guía. Vean la sinagoga y el Alcázar Real, disfruten con el entierro del conde de Orgaz. En Zocodovera hay un autocar y en el Tajo una viuda se ha echado a navegar. La ciudad está vieja y no va más, aún llegan al encanto de su agonizar. Vamos turistas, vamos allá, antes de que caigan la noche y la catedral. El paseo que daremos por Toledo, aparte de dar algunos datos históricos, ha sido realizado de manera consciente por aquellos lugares de la ciudad que tienen especial importancia para mí. Hace ya 47 primaveras que vine al mundo en esta bella ciudad. Nacido en una familia en la que la parte paterna era netamente futbolera y que intentaron desde el inicio introducirme en el deporte, mis gustos se decantaron enseguida por la segunda pasión familiar, las motos. Aquí podéis ver a mi abuela materna posando orgullosa con mi madre y mis tíos. Y a mi abuelo, con su bultaco, al que le apodaban el loco de la Bastida por cómo bajaba una carretera de curvas tremenda de Toledo, siguiendo las carreras ciclistas. Mi abuelo paterno, también motero, incluso se atrevió a ir con su Vespa desde Toledo hasta el sur de Francia con mi abuela, una aventura en toda regla entonces y que siempre dijeron que había sido el viaje de sus vidas. Mis padres no iban a ser menos. Ahí tenéis a mi madre en la Vespa. Ellos siempre iban en moto de jóvenes, teniendo buenas y malas experiencias y haciendo crecer mi gusto por las dos ruedas. Y es que no tenía otra opción que ser un apasionado por las motos, lo había visto toda la vida. Si queréis ver mi historia personal con las motos, arriba os dejo el vídeo que os cuento con detalle.
Toledo está situada en un escarpado peñón rodeado por el río Tajo, lo que le da una posición defensiva estratégica que ha favorecido su ocupación desde la prehistoria. Empezó siendo una ciudad carpetana en la Edad del Bronce, hasta que el Imperio Romano la conquistó en el año 192 a.C. De esta época se conservan numerosos restos arqueológicos repartidos por toda la ciudad, incluyendo termas, calzadas o el circo. Los romanos fueron los primeros que le dieron el nombre de Toletum, cuyo significado vendría a ser levantado o en alto. Los siguientes que ocuparon la ciudad fueron los visigodos. En el siglo VI, el rey Leovigildo decidió establecer aquí la capital de su imperio. Después de los visigodos, pasó a manos de los musulmanes, quienes le dieron el aspecto que vemos hoy en día con calles estrechas y empinadas, muchas de ellas sin salida. Lo más representativo que se conserva de esta época es la mezquita del Cristo de la Luz, la mezquita de las Tornerías o la Puerta de Alcántara. En el año 1085, los cristianos incorporaron la ciudad al Reino de Castilla, siendo rey Alfonso VI, aunque se mantuvo una política de respeto a las personas y los bienes musulmanes. Desde entonces, fue la capital del Reino de Castilla, título que anteriormente ostentaba la ciudad de Burgos. Como los judíos ya estaban instalados en Toledo desde la época de los visigodos, al entrar los cristianos a formar parte de ella, crearon una amalgama de tres culturas. Convivieron en armonía durante siglos, dejando cada una de ellas su huella en la historia de Toledo, sus monumentos y sus tradiciones. Es por ello que Toledo es llamada la ciudad de las tres culturas. De la cultura hebrea se conserva la sinagoga de Santa María la Blanca y la sinagoga del Tránsito. Esta última, en la actualidad, alberga el Museo Sefardí. En 1226, por voluntad del rey Fernando III, se inicia la construcción de la Catedral Primada de Toledo, sobre el terreno donde se asentaba la antigua Mezquita Mayor. A partir del siglo XIV, el ambiente de tolerancia multicultural comienza a desaparecer progresivamente. El momento álgido fue cuando los reyes católicos crearon el Tribunal de la Inquisición en 1485 y el Decreto de Expulsión de los Judíos en 1492. Ellos también ordenaron construir el monasterio de San Juan de los Reyes como lugar de descanso eterno, aunque finalmente recibieron sepultura en la Capilla Real de Granada. En el siglo XVI, tras sofocar la revuelta de las comunidades, el rey Carlos I ordenó construir grandes muestras del Renacimiento dignas de la capital del Gran Imperio Español, siendo el Alcázar su principal ejemplo. También se llevó a cabo la remodelación de la Puerta Nueva de Bisagra y de la Puerta del Cambrón. En el año 1561, el rey Felipe II decide trasladar la corte y la capitalidad a Madrid, con lo que la ciudad perdió gran parte de su peso político y social. Toledo pasó a ser una ciudad casi exclusivamente conventual. Las órdenes religiosas ocuparon los antiguos palacios deshabitados por el traslado de la corte a la nueva capital. Durante la Guerra Civil Española, el Alcázar de Toledo jugó un papel muy importante en la historia de esta ciudad. Allí se refugiaron los sublevados, resistiendo durante 2 meses el asedio de las fuerzas republicanas. Hoy en día, Toledo es la capital de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y una de las ciudades más visitadas de España, por la gran cantidad de monumentos históricos que conserva. En 1986, su casco histórico fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como decía al principio del vídeo, el recorrido que he hecho por Toledo ha sido hecho a conciencia, por aquellos lugares que han marcado mi vida. Y me explico. Empezaba mi visita en el Puente de San Martín, donde nació y se crió mi madre, y donde aún vive mi abuela. Allí, mis abuelos maternos pasaron toda su vida, y allí es donde me crié con ellos y con el resto de la familia materna. Una gran familia sin duda, no solo por el número. Después hacíamos la entrada triunfal por la Puerta de Bisagra, puerta de entrada a Toledo que fue modificada con el tráfico para que pudieran entrar los coches por los lados. Después, en Zocodover, en la plaza principal y central de Toledo, quise enseñaros mi historia y mis antecedentes como motero. ¿Qué mejor lugar para hacerlo que Zocodover? Punto de reunión siempre de todas las gentes y punto de inicio de todas las visitas turísticas de Toledo. Seguíamos después en dirección a la catedral, el monumento más impresionante y más importante de Toledo. Es imposible decir que hay una catedral más bonita en España, la de Toledo sin duda es la mejor de todas. He discutido muchas veces con compañeros y amigos de Sevilla y de Burgos, pero vamos, quien viene a Toledo lo certifica al 100%. Y después entrábamos en Santo Tomé y en las Juderías, el barrio en el que nació y se crió mi padre antes de bajarse a la fábrica de armas y en el que nací y me crié yo.
Además, pasé por la escuela de enfermería donde yo me formé y además hice un recorrido por donde pasaba por la maternidad antigua, donde yo nací. Sí, está todo conectado. Seguí por mi querido San Juan de los Reyes, donde tantas cosas importantes de mi vida han sucedido. Allí hice la comunión, allí me confirmé, allí me casé. Todo lo que tiene que ver con religión ha pasado allí. Y quise acabar la visita a Toledo en un sitio con una importancia tremenda, por lo que supuso a nivel intelectual y cultural a la ciudad de Toledo. Para terminar mi visita por mi querido y precioso Toledo, quiero compartir con vosotros la visión muy particular de algunos familiares y amigos que han decidido colaborar conmigo en este vídeo. Quiero agradecer públicamente el tiempo que han dedicado todos ellos a poder participar en este vídeo. Gracias, gracias y mil gracias. ¿Cómo imaginar Toledo sin el nacimiento de mis hijos? Por eso es doblemente bonito. Toledo para mí es la historia viva de mi vida. ¡Viva Toledo! Entresijo de callejuelas, mezcla de gentes y culturas, belleza y arte, y siglos de acontecimientos históricos, acogedor y encantador. Ese es Toledo con mis ojos. Para mí Toledo es la ciudad ejemplar de que pueden convivir varias culturas y religiones. Toledo, ciudad imperial, que con tus encantos idealizas la vida. Toledo fue la ciudad donde se forjó mi futuro y donde empecé a estudiar enfermería por vocación. Así que siempre muy especial Toledo para mí, además de las personas que allí conocí. Os animo a que visitéis Toledo, la ciudad de las tres culturas, una ciudad maravillosa, rica en patrimonio arquitectónico, cultural, gastronómico y muchas otras cosas más. Una ciudad que os acogerá siempre con los brazos abiertos. ¡Os esperamos! Toledo, mi ciudad, casa, mi vida, bella joya histórica. La ciudad de las tres culturas. Toledo es una ciudad importante en mi vida. En ella nacieron mis hijos y en ella he desarrollado mi proyecto de vida. Me acogió con cariño y feliz estoy de vivir una vida tranquila en ella. Toledo, cruce de caminos, crisol de razas. Toledo, siempre Toledo. Toledo para mí es la seña de identidad de mi legado familiar y la ciudad de retorno para el comienzo de una nueva vida. Bueno, moteros y moteras. Con el castillo San Servando a mis espaldas, donde Alfonso X el Sabio tuvo su escuela de traductores. Despedimos el vídeo, espero que os haya gustado este pequeño paseo por Toledo y despedimos para irnos otra vez a Suiza, donde haremos la reflexión final que decía al principio del vídeo. No es de sabio, pero es de una persona con sentimiento de lo que ha vivido aquí en España y de lo que desea para todos vosotros, los que estáis viendo el vídeo. Disfrutad mucho de la vida. Besos a todos.
Bueno, pues ya estamos en Suiza. Y quería deciros lo que he vivido durante estos días en España. En España he vivido durante estos días, por culpa del maldito bicho, mucha distancia, mucha frialdad y sobre todo mucho miedo. Nosotros somos un país, España, en el que nos hemos criado con muchos abrazos, muchos besos, mucho cariño entre nosotros. Y parece que todo eso lo hemos perdido por culpa del miedo. Quiero deciros que no puede ser que el miedo a morir quite la gana de vivir. Y que cada beso, cada abrazo que no se da, es un abrazo y un beso perdido. No perdáis la oportunidad de querer a vuestros seres queridos, de besarlos, de abrazarlos, porque un día no estamos aquí. El miedo hace que a veces hagamos cosas como estas. Montar en moto y que nos dé igual si hay un mañana o no. Disfrutar de la vida. La vida es corta, no sabemos si mañana vamos a seguir viviendo, pero no dejáis de querer a los que os quieren. Hacedme caso.